Chámome Kiko Arcas e son fotógrafo de natureza. Gústame que as miñas fotos sexan o máis natural posible. Son moitas horas de campo. A natureza é a miña paixón, a miña vida. En Sousas nos gusta a xente natural, tan natural como a ti. Evitar usar o coche para as distancias curtas. Elixir produtos frescos e de proximidade. Facer rir a xente que me rodea. Reducir o uso de plástico. Botar unha man a que non necesite. Aprender algo novo da miña filla todos os días. Gústame ir ao súper. A, B y C. Esas son las tres primeras letras del alfabeto, del abecedario y también del abecedario de nuestras cosas de comer y de beber en las que nos vamos a detener hoy. A, Arnoia. Vamos a hacer un pequeño recorrido por esta villa a propósito de su fiesta, la veterana de todas las fiestas de los pimientos de Arnoia. Entrevistamos a su alcalde, Rodrigo Aparecio, y hacemos un pequeño viaje por ese territorio agrícola en el que pimiento y vinos se hermanan. La B, bonito. Esa es la compra con la que comenzamos nosotros el programa de hoy. Habíamos hablado la semana pasada de los pescados de verano y en esta ocasión nos vamos a detener en el príncipe de todos los pescados del Atlántico, el bonito del norte. Y la C, pues la medida del vino centilitros, porque vamos a visitar una vinoteca en Vigo que se llama 75 centilitros. Con estos ingredientes y alguno más, hemos preparado el programa de hoy. Bienvenidos a Cousas de Comer. Como habíamos prometido, hablar del bonito, estamos aquí otra vez con Danilo Arellano en la pescadería del Plenus de la Avenida Zamora, en Ourense, para hablar del bonito de Burela, que se identifica, ¿verdad? ¿Cómo se identifica el bonito de Burela? Pues con lazo verde. Este lazo verde es distintivo de calidad de Burela, claro. Propio de Burela. Es una pesca sustentable porque lo fan sí. De manera artesanal, non hai redes desas de deriva nin nada, e a liña. No, é pescado a liña con cebo vivo, normalmente sardiña ou boquerón, e a caña como tradicionalmente, sí. E ademais moi cerca da costa, porque por que se chama costeira? Porque sae os bancos de bonitos saen das Azores e chegan ao Cantábrico, veñen facendo unha migración e cando pasan por aquí, xa a liña se pesca. Sí, detectan con un sonar y sí. Cuando atopan o banco imitan como si fixeran bancos de show, va banco de tal y pescan con cebo vivo. Comeza más o menos en xuño, ¿no? A cousa. Sí, comeza más o menos en xuño. Y acaba, ¿qué acaba? Finales de agosto, septiembre. Sí, cuando está en xuño, tú cuando cortas un bonito, tenga carne así muy blanca, pero a estas alturas es más estilo arcoíris que está sí. No punto. Y cuando ten más grasa, porque sí. Es más rico también, ¿no? Más vos. Sí. Porque si no, lo bonito tende un poco a a quedar seco. A quedar seco. Sí. Una cosa, aquí que se vende entero, pero también o cortado. O cortado, ¿no? Sí. Enteros o en corte. Sí. En corte. Entero, supongo, será más barato. Sí. Sale mellor de precio, pero se leva, si eres tú solo, por ejemplo, levas una roda, sale cheo mismo, al fin y al cabo, aquí en Valencia sí. Ese puede, por ejemplo, a ventresca, que aparte más rica. Es lo que más me gusta a mí. Sí. Sí, a ventresca y o cogote, que es más jugoso y o que para hacer así a plancha, ¿no? Así sí, más a parrilla teño feita también, pero en la plancha está muy rica también. Sí. Eu teño mercado un bonito entero, el cocido, y después, porque, claro, para hacer conserva. Sí, para hacer conserva, pero un follón, un coñazo. Sí. Entonces, al final, siempre me da miedo de que si no fixen a conserva bien y tal, lo que hago es congelar los trozos cocidos y después se utiliza para el salpicón. Bueno, entonces, tenemos bonito todos los días, prácticamente, ¿no? Ahora mismo, sí, prácticamente todos los días tenemos bonito. Y precios asequibles. Sí, sí. Hoy está bien de precio porque está de oferta, pero el precio normal es bastante asequible. Bueno, pues entonces
Un pescado rico en omega 3, pues, peixe azul. Peixe azul. Peixe en oso, porque pasa por aquí, no, no vende como atún que venda Quinta Quimbamba, ¿no? Este en oso. Este en oso. Y muy rico. Y bueno, fai honor ao seu nome, un bonito. É un bonito. É un bonito. Pues, muchas gracias, Danilo. De nada. Nos encontramos en el 15 de la calle México, en Vigo, en una vinoteca que hace nada, que abrió. Pues un mes y una semana llevamos. Proyecto, este es el proyecto físico de Carlos Terceiro, que comenzaste en internet. Cuéntame un poco cómo fue el proceso. Eso es, en el año 2020 inicié el proyecto únicamente de venta por internet, con Pura Vid Vinus, y a partir de ahí, al cabo de 2 años, pues amplié lo que es el almacén, lo abrí al público y empecé la venta directa de forma local. ¿Qué tal te fue por internet? ¿O te sigue yendo? Porque sigues teniendo... Muy bien, sí, sí. ¿Sigues teniendo el Pura Vid? Un negocio estable, sí, sí, sí. De hecho, se separaron las dos marcas, Pura Vid de 75 centilitros y Pura Vid sigue yendo estupendamente. Sí. Ahí, es una fórmula muy oportuna. La gente compra vinos porque así tiene acceso a lo mejor a por internet, la gente tiene acceso justo a referencias un poco peculiares, pueden ser gallegas, que no tienen acceso igual en sus ciudades, sea Madrid, Barcelona o pueblos más pequeños, y por internet pues tiene acceso a todas las referencias. Volvamos otra vez a lo físico, que es aquí, que la gente le gusta venir y ver las botellas. No, supongo que es como cuando compras un disco y... Eso tocar. Es, sí, sí, exacto. El aspecto físico es importante, ¿no? Mira, pues muchos clientes de aquí de Vigo, que me compran por internet, al final que es una cosa mucho más cómoda, preferían venir, que yo les explicase el vino, ver la botella. Al final la botella pues da exactamente igual, es un producto, da igual por internet que físicamente. Pero bueno, se veía que el cliente sí que le gustaba venir a preguntar sobre el bodeguero o sobre la historia del vino o directamente ver la botella. Porque hay esos otros datos que aportas tú en el trato directo y que no... Que bueno, que en internet me imagino que también das algún tipo de explicación, haces alguna reseña de los vinos, pero claro, no es tan exhaustivo. Exacto. ¿No? En internet al final es una ficha técnica. Sí. Se puede dar una explicación, pero más que nada son datos objetivos. O sea, es una ficha del alcohol que puede tener, la vinificación y las variedades. Sí. Y después en tienda, pues sí que puedes explicar un poco más la historia de la bodega o la historia de la propia referencia. ¿Cuántos vinos tienes de referenciados aquí? Pues ahora mismo estamos en 850 referencias, nuestra idea, y anteriormente trabajamos con 1000. Ahora se irá aumentando y volverá a tener 1000 referencias constantemente, tanto en la web como físicamente aquí. Por denominaciones de origen tocas todas, incluso algunos que están, los outsiders, ¿no? Los que están fuera de Deón, algunos. Sí, exacto. La idea, sobre todo el gran peso del catálogo, es en vinos gallegos, y después pues bueno, abrirnos a todos vinos de España, Península, Islas Baleares, Canarias, y también tocar diferentes zonas vinícolas de todo el mundo. De todo el mundo. Veo, y además me llamó la atención muy gratamente, que tú aquí se pueden comprar vinos portugueses, escogidos, que es algo que es poco frecuente. Vivimos en Galicia, estamos al lado de Portugal, pero parece que vivimos de espaldas, ¿no? De los vinos portugueses. Sí, el público realmente a los vinos portugueses, o sea, sí que los aprecia, pero y los valora, y cuando los bebe dice que bueno está, pero después como que le cuesta comprarlos. O sea, lo tenemos aquí al lado y tienes que decirle, pues mira, este vino de aquí de la zona de Miño, pues tiene la misma calidad o igual más que un vino que puede ser del Rosal, y calidad-precio muchas veces pues puede bajar un pelín el precio. Pero se ve que al cliente le cuesta un poco más comprar vino portugués. Y hay grandes zonas, grandes vinos y grandes productores. Sí. Bueno, ¿cuál es el perfil? Me imagino es que es una... La tuya es una lista muy heterogénea. Pero habrá un perfil que sea común a todos, en el sentido de la tipología de productor. Cuéntame, ¿cómo escoges los vinos? Pues al final... ir un poco a cómo se hacían los vinos, o sea, el productor que cómo se hacían los vinos antiguamente. Pues al final, cuidar un productor que cuide mucho tanto en viña, que cuide las plantas,
que cuide la forma de cuidar la viña, que la entienda, que respete las variedades. Y después en bodega, pues un poco la misma filosofía, que se respete todo, con vinificaciones igual un poquito más suaves para que las maderas o los recipientes en los que se haga la crianza, pues no se noten tanto. Claro. No se coman al vino. Sí. Más bien sea el vino el que se exprese con, pues eso, variedades, zona, el clima, los suelos y la mano del productor. Precios. ¿En qué precios nos movemos? Me imagino que habrá desde los más asequibles, dentro de un orden. Sí, pues hay vinos desde... Pues el más económico puede estar en 5 euros. Buen precio. Buen precio, sí. Buen precio, porque si está aquí, seguro que es bueno. Y tiene calidad, sí, por supuesto. Sí. Y después nos podemos ir a pues vinos de 400, 500, 600 euros. O bueno, o igual metemos alguna referencia que más. Ya. Yeah. Estamos hablando casi siempre de productores que tienen producción muy corta, ¿no? Pequeña. Sí, generalmente son producciones comparadas con las marcas comerciales, son muy pequeñas. Estamos hablando que igual hay productores que sacan una referencia de 250 botellas, 300 botellas, 600 botellas, pero nunca se llegará a esas decenas de miles de botellas. Claro. Es muy complicado. Porque al final el productor está en la viña. Sí. Tiene que manejar, bueno, pues cierto tamaño. Sí. Es muy complicado hacer grandes vinos con todo controlado. Sí. Si tienes que controlar todo, es muy complicado pues hacer 20 hectáreas o 50 hectáreas o 100 hectáreas o lo que sea. Y pues en bodega, pues lo mismo, es muy complicado. Son vinos de autor, la mayoría de los casos, ¿no? Sí, es lo que se puede llamar vinos de autor. Eso es. Y esas otras, lo de vino de garaje también. Pues viene un poco, es bastante parecido. Sí, sí, vino de garaje, es todo el mismo concepto. Sí. Es al final, yo creo que es el bodeguero, el productor, que controla todo. O sea, que al final puede ser él solo o con su pareja o con un par de amigos, pero que tiene todo el control y está claro que el control solo se puede manejar en cierto número de botellas. O sea, no, es por si debe hacer... 200 o 500 mil botellas con un control pleno de todo. Claro. Supongo que cuando alguien viene aquí, viene con una idea o tú le sugieres, por ejemplo, para alguien que quisiera comprar una botella pues, o llevar a una casa o a una comida y sorprender, tú que le... No digo que me digas una marca, porque tampoco es eso, pero a lo mejor, ¿por dónde le encaminarías? Bueno, primero... ¿Qué tipo de vino quieres? Si es blanco, tinto o espumoso. Sí. Que mucha gente viene y dice, pues yo vengo a que me aconsejes. Claro. Te pueden decir lo que van a comer y a partir de ahí pues analizamos. Pues eso, también depende del tiempo del año, la temporada del año que estemos, pues se puede ir a un tipo de vino más que a otros. Y después preguntarle un poco, oye, pues ¿cuál es el vino que sueles beber tú? ¿O qué tipo de perfil te gusta? Siempre es pues, más tirando a fruta, más tirando a madera... vinos más frescos, más cálidos, más alcohol. Ir un poco investigando al cliente para ver qué le puedes ofrecer. Y luego aquí se puede catar, es decir, puedes venir, hacer, tomar, picar algo mientras se toma, ¿no? Estáis funcionando es. Como... Aquí hicimos una carta por copas, que ahora mismo tenemos como 8 blancos, 8 tintos, un espumoso y un rosado. Mm. Cosas un poco alternativas, vinos un poco alternativos a lo que se puede ver en la hostelería cercana. Y después todos los vinos que hay en tienda se pueden descorchar. Claro. O sea que aquí podemos venir a tomar un vino o un espumoso por copa. Por copa, eso es. Eso es genial. Y además de esos que son singulares, que no vamos a encontrar en otros establecimientos donde la gente... Tengo Godello, tengo Albariño, tengo Treixadura. Eso es. La idea... Se te acaba yo reír. La idea es un poco, pues eso, dar la alternativa a lo que está en casi todos los sitios. Pues para que os hagáis una idea, no tenemos... La primera semana no pusimos Ribeiro blanco, pusimos un Ribeiro tinto. Porque mucha gente, típico, se llega y quiere un Ribeiro. Bueno, dijimos, pues Ribeiro blanco no tenemos, tenemos otras alternativas. Pues teníamos vinos del Salnés, vinos extranjeros, vinos de Segovia... Teníamos un poco algo diferente. Eso la primera semana, sobre todo para empatar un poco. Y el Ribeiro tinto... Que era el histórico. El tinto era un vino históricamente, era tinto, claro. Eso es. Eso es intentar que la gente pruebe esos vinos que se hicieron grandes en su día, como es el tinto del Ribeiro.
Pues Carlos, muchísimas gracias y muchísima suerte con este proyecto. Muchas gracias. Estamos en Arnoya, en la plaza del Concello, al fresquito, a pesar de que estos días son días de calor, con Rodrigo Aparicio, alcalde de esta bellísima villa, municipio, bueno, rico, tiene de todo, tenéis todo, agua, vino, pimientos, que es la causa de nuestra visita de hoy, porque estamos en las vísperas de la fiesta del pimiento de Arnoya. Rodrigo, ¿cómo se plantea este año la cosecha? Bueno, a ver, la cosecha este año está un poco flojita, más floja que otros años. El problema viene dado por lo de siempre, que el relevo generacional es complicado, la gente no se anima a hacer plantaciones, entonces, bueno, más o menos se mantiene con lo que tenemos cada uno en nuestras casas y algún productor que, bueno, que siempre pone un poquito más para comercializar. Sí. Pero bueno, este año incluso la comercialización se nos ha complicado también un poquito. Entonces, bueno, estamos ahí en un año un poquito flojo en ese aspecto. ¿Solíais andar sobre los 10.000 este año que andáis? Un poco menos de 10.000 kilos. Sí, este año 7.000, 8.000 como mucho. O sea que la mitad ya se va en el día de la fiesta. Cuenta que en la fiesta más o menos son cerca de 3.000 kilos, con lo cual sí, ahí se va. ¿Qué pasa? Que este año viene casi todo, hasta ahora la producción ha sido baja, motivado por el tiempo. Ahora sí, ahora ha empezado a pegar un acelerón y sí que va a haber una producción fuerte estos días, con lo cual pimientos sí va a haber precisamente ahora, para la fiesta va a haber bastante producción. Eso es importante. La fiesta del pimiento de Arnoya yo creo que es la más antigua de todas las fiestas de los pimientos, incluyendo de la de Herbón, que es teóricamente, bueno, la denominación de origen, el resto son IGPs, ¿no? Sí, esta fue la primera que se dedicó al pimiento y bueno, está considerada de interés turístico gallego. Estamos ahí. A ver, ya lo íbamos a intentar antes de la pandemia, luego nos pilló la pandemia, de tratar de conseguir el interés turístico nacional, pero bueno, lleva su tiempo. Eso sí, y luego ya la internacional, porque es que... Bueno, eso aún va a llevar mucho más tiempo. Sí, es verdad. Primer fin de semana de agosto, ese es el... Sí, siempre es primer fin de semana de agosto. Y además vosotros hacéis fin de semana completo, viernes, sábado y domingo. Sí, correcto. Viernes la inauguración a las 9 de la noche y luego ya continuamos... sábado y domingo también. Eso nos permite, pues, un poco también, digamos, escaparnos un poco de las otras dos fiestas, porque coinciden también. Herbón también tiene fiesta y Oímbra también tiene fiesta. Exacto, sí. Entonces, bueno, nosotros. Pues, uno el sábado, otro el domingo. ¿No? Diversificamos, sobre todo a efectos de inauguración. Sí, sí. Pues nos permite no coincidir con las otras. Además, es el fin de semana que más fiestas hay de todo. Sí, bueno, me gusta la época del 15 de agosto también, pero también, bueno, hay mucha fiesta. Es verdad. Pero bueno, lo que sí está claro es que Arnoya ya se ha convertido en un punto de... Aquí viene gente de toda Galicia, porque... Sí, bueno, Galicia... Portugal. Norte, Portugal también está viniendo mucha gente últimamente. Gente, bueno, de Asturias también tiene coincidido por aquí. Bueno, gente que a veces está de vacaciones en la costa y se acerca hasta aquí, porque mucha gente lo que hace es, sobre todo los que están en la costa veraneando, o incluso gente de la provincia que se va ese el fin de semana, a lo mejor va hacia la costa, pues si van un día solo, pues se vienen a lo mejor un poquito más temprano, a lo mejor salen de la zona de costa sobre las 8 de la tarde y tal, llegan aquí 9 y media, entonces ya se comen unos pimientos, ya se quedan toda la noche. Y pasa un poquito el día más completo. Bueno, los pimientos de Arnoya son ricos, muy ricos. Sí, eso es indudable. Pero es que aquí en la fiesta son mucho más ricos. ¿Por qué? Hombre, yo creo que es... A ver, tú cuando haces un cocido, si lo haces para dos... Es verdad, ahí has dado en el clavo. Que si lo haces para 10 o 12, pues ya es otro. Cojo trajes. Aquí pasa lo mismo. Aquí no fríes los pimientos para dos o tres. Aquí son esas freidoras muy grandes. Sí. Lo haces con mucho aceite, muy, muy despacito, y bueno, entre la cantidad y la forma de hacerlo, pues le da ese distinto sabor que lo que puedes conseguir en casa. ¿Estáis allí en esa carballeira tan bonita que tenéis? Sí, la verdad es que el sitio se presta muy bien para este tipo de fiestas, y más sobre todo por el calor que podemos tener esos días y el calor que desprenden las freidoras, porque eso es tremendo. Aguantar allí, pues hay que valorar mucho el trabajo de esos voluntarios. Para la gente que vaya y que no haya ido nunca, además de comerlo, se pueden comprar, hay otras... Va a ser complicado este año comprarlos, porque realmente, ya te digo, hay escasez. Los que vamos a recoger ahora para la fiesta prácticamente van a dejar
las plantaciones a cero. Entonces, para vender este año en verde va a ser muy difícil que haya pimiento. Hombre, a ver, si puedes conseguir, si te acercas a lo mejor a un restaurante de la zona, a una cafetería, a un bar, preguntas, siempre puedes encontrar a alguien que te los pueda vender. Pero bueno, no va a haber la cantidad de los otros años. Arnoya y la parroquia de Merens, ¿no? Son los... Es la geografía del pimiento de Arnoya. De la IGP. De la Indicación Geográfica Protegida. Sí. Y son el Ayuntamiento todo de Arnoya y la parroquia de Merens, que bueno, en algún momento se llegó casi a ser... a haber más producción en Merens que en la propia Arnoya. De hecho, hoy se consideran los pimientos del Ribeiro, por excelencia, ¿no? Estos. Sí, porque realmente no hay zona de productora de pimientos en el Ribeiro. Ya no queda, ¿no? No queda Punxín. Cada uno más o menos lleva para su casa alguno y luego sí, bueno, que está Punxín, pero bueno, Punxín ya tira más para la capital, igual que Seixalbo. Sí, ya no tiene, pero ya no hay producción, ya no hay... No, prácticamente no. Aquí la vamos manteniendo, pero mucha gente... a ver, lo hacemos ya por tradición. Tú tienes tu finca a lo mejor de, no sé, un trocito pequeño, 200, 300 metros cuadrados, y ahí pones los pimientos y casi todo el mundo tiene esa producción, ¿no? Pero la pena es que no haya gente que se anime a producir en mayor cantidad, porque ya te digo, la picaresca nos está demostrando que a día de hoy la demanda es tremenda. Si más hubiera, más se vendía. Sí, ¿no? Sí, porque hoy si produjerais 20.000, estaba asegurada la venta. En cartas de restaurantes por ahí, pimientos de Arnoya, que realmente de Arnoya no van. Que alguien haya llevado las plantas y lo haya puesto en algún sitio, bueno, puede ser, pero no van de Arnoya. Y luego, bueno, en zonas de costa y por ahí, el pimiento de Arnoya que se ve por ahí, pues no es de Arnoya tampoco. No. Se vende como tal, pero no es de Arnoya. Pero lo venden a precios desorbitados. A precio de Arnoya ido en taxi, ¿no? Desde aquí. Correcto. Entonces, pero bueno, la verdad es que es una pena que no consigamos estimular a la gente a... Pero eso quiere decir, es el aspecto negativo, pero tiene el aspecto positivo de que hay demanda, hay tirón. No, tirón hay, yo es lo que digo siempre, a ver, tú si quieres comer unos buenos pimientos de Arnoya, tienes que venir a Arnoya. Y eso también es un tirón para nosotros, porque oye, al menos un atractivo turístico más que podemos decir, pues mira, si quieres pimientos de Arnoya, si quieres comerlos, vente a Arnoya. Exacto. Y bueno, es la fiesta del pimiento de Arnoya, pero Arnoya tiene buen vino también. ¿Tenéis cuántas bodegas ahí? Sí, ahora creo que hay 7 colleiteros y una bodega industrial. Y bueno, la verdad que los colleiteros, bueno, la bodega también tiene marcas muy buenas, muy exitosas, y colleiteros también tenemos 3 o 4 muy reconocidos. Sí. Y los otros, bueno, también están muy bien. Todos, sí. O sea que tenemos buen vino, tenemos los pimientos. Y agua. Agua. Sí. Bueno, y ahora empezáis a tener aceite, ahora que veo aquí este olivo que ya tiene ahí unas aceitunillas. Sí, efectivamente. Ahora se está, bueno, gracias a... Pues ahí sí que ha habido iniciativa, porque es una iniciativa de un grupo de gente de mediana edad que tenía sus fincas pues un poco abandonadas, que trabajan, tienen otros trabajos, no trabajan aquí en el campo, y han dicho, pues ¿qué hago con las fincas de mis padres, de mis abuelos, que están ahí medias abandonadas? Y se les ocurrió la idea de plantar olivos, y bueno, empezaron con las plantaciones, posteriormente se metieron un poco más en profundidad y se plantearon hacer una almazara. Así. Y bueno, ahí gracias a la involucración que se involucró mucho la Diputación y el propio Ayuntamiento también, pues han conseguido montar una almazara. Que es la almazara del Ribeiro, esta sí que es la única que hay aquí en la zona. Sí, bueno, creo que hay alguna otra por ahí un poco más rudimentaria, digamos, pero sí, es una de las pocas que hay en el Ribeiro y que casi en la provincia. Y incluso ahora mismo pues están planteándose la posibilidad o la necesidad de ampliarla, porque se queda un poco escasa ya para la producción que tienen y sobre todo para la producción que les viene de otros productores que iban a empresas más grandes y ahora prefieren hacerlo aquí y vienen aquí a procesar la aceituna. Porque además aquí también el aceite de aquí sale rico. No, la verdad que sí, la verdad que... No es porque me toque a mí decirlo, pero es un aceite que sale tal como lo prensas, vamos, no tiene un... Prensado en frío, muy suave, y la verdad que está muy rico. Pues tenemos de todo, entonces, para... Sí, la verdad que sí, el tiempo también ayuda, ya ves que... Sí. Estos días atrás se nos pasó un poco el termómetro, pero bueno, se nos fue un poco para arriba, pero bueno, ya está un día más tranquilo, no hace tanto calor como esos días, y esperemos que bueno, el fin de semana que venga
con calor, pero tampoco tan exagerado. Porque y siempre se pueden hacer excursiones. Por aquí tenemos montones de... Y tenemos ese, el Arnoya y el Miño, que son dos ríos que... Sí, la verdad es que la naturaleza te trae. Nosotros, a ver, los ríos, el Arnoya lo tenemos un poquito... Desde la última riada que hubo a principios del año pasado, pues nos quedó bastante tocado. Hemos intentado reponer como podemos, hemos tenido alguna ayuda de la Diputación, la Confederación pues, vino a limpiar, pero poco más. Sí, sí, y estamos tratando de ir recuperando un poco el desastre que hizo esa riada. Pero bueno, el entorno es maravilloso, es precioso y la verdad es que estamos atrayendo bastante gente también, incluso foránea, que se viene a vivir aquí. Que eso también nos da un poco de impulso, porque realmente la natalidad ahí sí que... Eso es un mal endémico de toda Galicia. Es un problema generalizado y aquí también lo tenemos. Entonces, pues bueno, si ya que no nacen muchos niños, pues al menos que venga gente. Están comprando bastantes casas por aquí, gente foránea, y se está instalando, y eso también es positivo para nosotros. Bueno, pues ahora solo nos queda invitar a nuestros espectadores a que vengan el próximo fin de semana. Sí, sí, por supuesto, que vengan y realmente lo van a pasar bien. Van a tener ahí 3 días de fiesta, si quieren venir los 3 días, pues estupendo. Ajá. Y si van, pues que venga un poquito más, un día o dos, pero bueno, que tienen un montón de actividades, pueden disfrutar de unos pimientos exquisitos. Exacto. Y de una temperatura que, por lo que las previsiones nos dicen, también me va a ser excelente. Y bueno, y quien prueba los pimientos por primera vez aquí, ya no es capaz de no volver. Sí, hay bastante fidelización con respecto a eso. Sí. Mucha gente repite, eso es verdad. Muy bien. Pues muchas gracias, Rodrigo. Gracias a vosotros. En este municipio de 20 kilómetros cuadrados y la parroquia de Merens, del vecino concello de Cortegada, tiene su reino el pimiento de Arnoya. El valle fértil, regado por el río que da nombre al término municipal y al pimiento, es un tapiz en el que se entrelazan verdes de diferentes matices y texturas. La huerta, el viñedo, algunos olivos y bosques conforman su paisaje, como también lo hace el reloj de San Roque, en Oturreiro, que marca las horas puntualmente desde hace casi 90 años, gracias al empeño de los arnoyaos emigrados en Uruguay, que costearon su construcción con una suscripción que iniciaron en 1929. La Torre del Reloj no solo es un elemento central del patrimonio monumental de Arnoya, también es un actor imprescindible en su agricultura, pues una de sus funciones era regular los horarios de riego de las fincas de este valle, consagrado fundamentalmente a las variedades autóctonas del ribeiro, del vino y a la huerta. De Arnoya comienzan a recogerse en el mes de julio. Este año llegan un poco retrasados porque la abundancia de lluvias de la primavera retrasó su plantación y las bajas temperaturas nocturnas de las primeras semanas del verano no prolongaron su proceso de crecimiento. Los pimientos se recogen ya desarrollados, pero todavía inmaduros. En su natural proceso alcanzarían su grado de madurez cuando se tornan rojos. Pero las características gastronómicas de esta variedad aconsejan consumirlas y sobre todo recogerlas cuando su piel muestra un color verde intenso. Solo se dejan madurar aquellos que se seleccionarán para crear la siguiente generación de plantas a partir de sus semillas. Kilómetros de Arnoya se encuentra Oimbra. Otro río, el Támega, y otros vinos, los de Monterrey, acompañan el cultivo de los pimientos que llevan el nombre de este municipio. Grandes, de color verde pálido, los pimientos de Oimbra son otra de las joyas vegetales de la huerta orensana. Primer fin de semana de agosto, ambos se visten de gala. De viernes a domingo, a la fresca sombra de la carballeira del Parque de Aqueixeira, en Arnoya, los de Arnoya. El domingo, día 4, en el parque cercano a la Casa do Concello, de Oimbra, los de Oimbra.
Allí abrirá al público su feria, con exposición, venta y degustación de pimientos. En ambas citas, la gastronomía se alternará con música y otras actividades lúdicas. Y ambos eventos están declarados de interés turístico. Incluso en días de mucho calor, como hoy, estar a la orilla del río, de este gran río, que es el Arnoya, ya te refresca. El verano es menos tórrido aquí a orillas del Arnoya, en esta zona, en este parque fluvial. Nosotros hemos venido aquí, como siempre, con muchísimo placer, en este pequeño municipio de 20 kilómetros cuadrados, y le recomendamos que aprovechen el próximo fin de semana, que es la fiesta del pimiento de Arnoya, y la pueden aprovechar además muy bien. El viernes vienen a Arnoya, el sábado pueden ir a tomarse unos pimientos a Padrón, a Herbón, y el domingo a Oimbra, que es la feria del pimiento de Oimbra. Y el día queda redondo. Con esta recomendación les espero la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Chámome Kiko Arcas e son fotógrafo de natureza. Gústame que as miñas fotos sexan o máis natural posible. Son moitas horas de campo. A natureza é a miña paixón, a miña vida. En Sousas nos gusta a xente natural, tan natural como a ti. Evitar usar o coche para as distancias curtas. Elixir produtos frescos e de proximidade. Facer rir a xente que me rodea. Reducir o uso de plástico. Botar unha man a que non necesite. Aprender algo novo da miña filla todos os días. Gústame ir ao super.